Hola amigos de Sportream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y tal como se los avisamos ayer, luego de que el gobierno peruano ampliara el aforo a los estadios al 100%, se esperaba que en el Estadio Nacional se habiliten más entradas para el encuentro de Universitario de Deportes por Copa Libertadores contra el Barcelona de Ecuador. Es así que este martes, la Dirección de Seguridad Deportiva aprobó el pedido del club merengue para ampliar el aforo permitido de cara al duelo de este miércoles. Inicialmente, los cremas podían contar con un 80% del aforo del estadio, pero el DICEDE autorizó subir el aforo solo al 90%. De esta manera, podrá haber hasta 38.778 espectadores este miércoles en el Estadio Nacional. Se espera que en los próximos minutos el club estudiantil ponga a la venta las entradas correspondientes al 10% del aforo que se ha agregado. Como se recuerda, Universitario buscará este miércoles remontar el 2-0 que sufrió en el duelo de ida la semana pasada frente al equipo torero, por lo que por lo menos deberán anotarle 2 goles para recién empezar a soñar con una clasificación a la fase 3 de la Copa, donde esperan el Guaraní de Paraguay o el América Mineiro de Brasil, donde aventaja el equipo paraguayo por la mínima diferencia. Y cuando parecía que la carrera de Yandesa tendría una segunda oportunidad en el fútbol profesional peruano, ese sueño habría sido más corto que una chispita mariposa, ya que en las últimas horas se pudo conocer en redes sociales que el atacante nacional no jugaría la Liga 2 con el Unión Huaral. Como se recuerda, el equipo pelícano anunció en enero pasado que convenció al ratón Deza para salir de su retiro de la actividad profesional e integrar su equipo de cara a la temporada de segunda división, que dicho sea de paso, aún no tiene fecha oficial de inicio, pero que los clubes participantes ya están en plena pretemporada. Es por esto que llamó la atención que en las fotos colgadas por el equipo naranjero no se viera al futbolista de 28 años en los entrenamientos, pese a que habría pasado las pruebas de descarte de COVID-19. Ante esto, la posible respuesta vino del comunicador especializado en segunda división, José Lázaro. Deza no jugará en Huaral. Yandesa tiene una sanción de 6 fechas y una multa de 13.000 soles. El jugador desconocía el tema, al igual que el Huaral. Se llegó a conversar del tema y no llegaron a un acuerdo para la presente temporada en la segunda división. Aunque se desconoce el motivo de dicha sanción, se recuerda que en varias ocasiones se vio a Yandesa rompiendo los protocolos de la Federación Peruana de Fútbol para la Liga 2 el año pasado, por lo que no se descarta que este sea el motivo, o simplemente usarán esta sanción como una excusa para no contar con el futbolista. Aún el club guaralino no ha oficializado esta información, pero nada raro sería si lo hacen en las próximas horas, ya que esto es prácticamente el resumen de la carrera de Yandesa. Veremos entonces si vuelve a colgar los botines. Y la novela de Yoshimar Yotun sigue escribiendo más capítulos. Como se los comentábamos la última vez que hablamos del tema, mientras más se demoren en aceptar alguna oferta del extranjero, más pretendientes le saldrán en el camino. Esta vez, desde Perú, se supo que el actual campeón de la Liga 1 estaría tentando al volante de la selección peruana. Así lo informó el periodista deportivo Gerson Cuba en sus redes sociales. Si bien Yoshimar Yotun viene priorizando el exterior, Alianza Lima le lanzó una oferta con el sustento de jugar la Copa Libertadores. Aún nada concreto, pero al menos en Perú tiene esa posibilidad. Veremos. Saben que aquí no vendemos humo y más bien tratamos de develar la verdad al final de toda información. Y lo cierto es que al ser un jugador titular de la selección peruana en estas eliminatorias, es un futbolista muy interesante para querer sumar a cualquier equipo. Aunque dudamos que teniendo ofertas más tentativas de Qatar, Arabia Saudita y hasta de Grecia en Europa, decida a sus 31 años de edad seguir su carrera profesional en el fútbol peruano y menos jugando en provincias donde
tan mal están pasando los equipos limeños. Así que la dirigencia del Fondo Blanquiazul tendrá que esperar para hacerse con el siguiente fichaje bomba en el fútbol peruano. Aunque la espera no sería tan larga, ya que, como lo informó el mismo periodista deportivo Gerson Cuba, el Depredador ya está en Lima. Esta semana visitará Matute para terminar de negociar y ponerse a órdenes del comando técnico dirigido por Carlos Bustos, ya que tiene el alta médica, aunque por ahora trabajará en la Videna. El goleador histórico de la selección peruana ya está apto para entrenar, así que veremos en qué acaba la otra novela por resolverse de nuestro balompié. Y hablando de jugadores de la selección peruana, como se recuerda, el volante nacional Pedro Aquino había sido operado de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que se descartaba de un regreso pronto a las canchas y más aún a la fecha doble de eliminatorias con la blanquirroja. Sin embargo, se habría develado que su recuperación habría sido casi milagrosa. Más detalles nos lo da el periodista deportivo Franz Tamayo. El mediocampista del América de México entrena cada vez con mayor intensidad. Se apunta a que podría volver a los campos de juego en 2 semanas. Aunque aún no estaría listo para los partidos oficiales, ni siquiera con su club, es bueno saber que pronto podrá estar entrenando con el resto de sus compañeros, pensando en ayudar al América con el pésimo momento que viene atravesando. Esperemos también pueda jugar con su equipo antes de volver a integrar el plantel de la bicolor de cara a un posible repechaje o, si Dios quiere, disputar los amistosos previo a jugar el Mundial de Qatar 2022. Por la jornada 27 de la Serie B de Italia, el Benevento de Gianluca Lapadula igualó como local 1-1 frente al puntero del campeonato, el Cremonese. El delantero nacional volvió a estar en el banco de suplentes, pero esta vez ingresó a los 56 minutos, ya que era la gran chance del equipo giallorossi de tomar el liderato de la segunda de Italia. Aunque en un partido parejo lo igualaban con los tantos de Ricardo Impronta y Jaime Baez. Es así que hizo su ingreso Lapagol en el inicio del segundo tiempo, pero no tuvo una buena actuación. Apenas la tocó en 12 ocasiones, nunca le quedó una clara para rematar al arco rival. En las divididas perdió en todas, pocas veces pisó el área contraria, se ve incluso hasta un poco lento, aunque se puede entender porque no viene con ritmo futbolístico y aún está con el tema de su nariz que no se operó. De todas maneras, es el delantero titular de la selección peruana de cara a la fecha doble de eliminatorias sudamericanas. Con este resultado, el equipo de La Bruja sigue en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 47 unidades, que ahora la lidera el Brescia con 51 puntos. En su próximo partido, visitarán al Cochenza el 6 de marzo, donde esperemos que el ítalo peruviano empiece a mejorar su rendimiento, porque si no, seguirá en el fondo de la banca de suplentes. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!